Una piedrita que cayó cerca de mí y otra compañera cuando arreglábamos unas telas nos alertó que algo estaba pasando. La pared ya estaba separada del drywall y al voltear vimos que todo se venía abajo. Empezamos a correr hacia el patio y allá nos resguardamos por varios minutos. Agradezco a Dios por darme la oportunidad de vida. Volví a nacer, solo pensé en mi hijo de unos años, narró entre lágrimas Dayana Chávez, una de las trabajadoras rescatadas. A su lado se encontraba otra de sus compañeras, quien aseguró que por varios minutos quedaron en estado de shock, su mente en blanco y el desespero se empezaba a apoderar de ellas hasta que vieron que todo había pasado y ya los bomberos llegaban a rescatarla. Ellas fueron dos de los tres trabajadores que la tarde de ayer fueron rescatados tras el derrumbe de los tres locales comerciales en la calle 16B con carrera novena en el centro de la capital del Cesar. En los establecimientos funcionaban las tiendas Deportes Vera Lima, Gama Textil y Almacén El Único. Todos quedaron destruidos, además de afectar las paredes de los locales vecinos y un vehículo más Mazda 2 de placas KIN-453 que se encontraba parqueado en el lugar. La construcción de estos inmuebles es antigua, cuyos materiales se han deteriorado con el paso del tiempo y frente a factores climáticos inciden en un posible desplome de las mismas. Sin embargo, algunos comerciantes de la zona piden que se investigue el caso, ya que los trabajos viales que se ejecutan en el centro de la ciudad pudieron haber afectado estas viejas estructuras. Enrique Vera, propietario de Deportes Vera Lima, manifestó que aunque para el momento no se encontraba en el lugar, pudo conocer que solo estaba una empleada quien logró salir de inmediato. Yo realmente sí estaba preocupado, era porque había llovido de manera torrencial toda la tarde, pero no me imaginé eso. Afortunadamente, pues la muchacha alcanzó a reaccionar y no pasó a mayores. No podemos decir con exactitud a cuánto pueden ascender las pérdidas porque pues no podemos entrar, como se dan cuenta, está acordonado el lugar. Y sigue lloviendo. El hecho causó pánico y temor entre los trabajadores de los locales, quienes lograron salir a la calle para refugiarse al observar que todo se venía abajo. Sin embargo, otras tres personas, dos mujeres y un hombre, se refugiaron en la parte trasera de uno de los locales y luego fueron rescatados por los organismos de socorro. A lo que se cae una piedra, mi compañera dice, esto está como raro. Inmediatamente eso se viene. Quedamos como en shock, no sabíamos qué hacer. Ya nos mirábamos, pero no sabíamos en el momento qué hacer. Pero ya después nos dimos cuenta que estábamos bien y fue que corrimos todavía aún más hacia atrás, hacia el patio. Yo me iba cuando escucho golpes en el techo, yo no le presté atención, ya yo estaba apagando el televisor cuando se derrumba todo. Y la pared de dentro de la oficina del dólar se agrieta, yo dije no, me va a caer la pared encima. Yo salí después de 7 minutos de haberse derrumbado porque me daba miedo salir, me daba miedo que fuera a empujar la puerta y se me viniera encima. Al respecto, el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, Omar Prieto, indicó que una vez en el sitio, las unidades bomberiles procedieron a las labores de búsqueda y rescate, utilizando el equipamiento propio para atender la situación de emergencia, logrando rescatar a tres personas que se encontraban al interior de un local comercial. Al tiempo, tres personas más evacuaron hacia la carrera novena. A las 3:58 de la tarde se recibió una llamada de emergencia informando que había colapsado una estructura en las instalaciones de la carrera novena. De inmediato, los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar se trasladando al lugar de la escena y encontraron la fachada de tres locales comerciales totalmente derribadas. Marta Ospina, coordinadora de la Defensa Civil en el Cesar, manifestó que se le prestó el apoyo a las labores que vienen ejerciendo los bomberos para el aseguramiento de los locales que quedaron cerca al sitio del colapso. Además, se procedió al desalojo de las personas de los locales aledaños por temor a algún desplome. El Cuerpo de Bomberos será el que determine la magnitud de los daños, pérdidas y las acciones que se deberán tomar en el lugar tras el derrumbe. Ese concepto corresponde a las personas expertas en estructuras. Sin embargo, por deducción podemos decir que las estructuras son viejas, que son construidas en materiales muy antiguos y que obviamente con el paso de los años, la lluvia, el sol y todos los demás eventos que pueden influir sobre esas estructuras puede generar un colapso.